Bienvenidos de nuevo a un nuevo vlog. Estamos en un atasco. Yo iba a haber empezado el vlog en un sitio parada, pero no parada en un... pues eso, en el, con el tráfico. Llevo aquí a Luis, ahí detrás. Llevo aquí a Julia, aquí delante, que ha venido conduciendo y ahora hemos hecho el cambio. Y no sé qué pasa. No sé si es que ha habido... algo ha pasado y tenemos una cita con alguien además muy interesante que luego luego os dejaré el Instagram, a ver si no llegamos tarde. Sí, vamos a tomar un café, luego también tenemos una cita en la radio, Luis y yo. Bueno, un día interesante. Mira, ya se están moviendo. Olé. Ya se mueven. Pues eran obras al final. Estamos en el Starbucks, que estoy ayudando a Julia, que está haciendo una colaboración con Starbucks. Es la segunda, ¿eh? La primera que hicimos me vine a ayudarte y pasamos un frío. Oye, pues me están dando mis ganas de comerme el cafetito con el croissant. Espresso y croissant, 3,40. Bueno. Son las 5 y vamos todo el día sin parar. Bueno, primero hemos estado con Pablo España Osborne. Después he estado ayudando a Julia a grabar una campaña para Starbucks. Y ahora a las 5:30 voy con Luis Villar, mi amigo, a la radio. Que por cierto, voy a ver si subo ahora un story con el link para si alguien lo quiere oír en directo. Es a las 5:30, de 5:30 a 6:30. Y bueno, espero que esté... bueno, espero no, que seguro que va a estar genial. Y tengo además muchas ganas de verlos a mis amigos, a María y a Silvia y a sus parejas. Y nada, que luego os cuento a ver qué tal en la radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa más consentidos de Click Radio Televisión, la radio que engancha y enamora. Pero muy bien, tengo mucha paz. Y sobre todo, una de las cosas en las que me viene mucho cuando salgo con la perrita o estoy con Diego tal, es la palabra gracias. Mucho, mucho. Últimamente es que no es que yo diga voy a agradecer, es que es como si me la, no sé, tuviera una voz que me dijera
di gracias, agradece, no sé, una cosa así. Y es como, pues me pongo a lo mejor a ver el cielo por la mañana, que digo, a ver si llueve o no llueve, y digo, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué gracias! ¿Sabes? Que hace viento, digo, gracias. Que la cosa, porque es como eso, me sale mucho el agradecimiento. Continuamente, sí, me lleva mucho todo a eso, al gracias, al agradecer el momento y muy bien. Te notamos un cambio, yo por lo menos también sí. Desde la última vez que te vimos, ¿verdad, Belén? María, sí, en julio, y te noto, bueno, estás guapísima. Muchas gracias. Y se te ve con una paz, Belén, que sí. Me da mucha alegría. Se te nota, yo como me noto y bellísima. Hay mucha gente que tiene que desaprender lo aprendido, porque llega a utilizar los conocimientos en contra, desde el ego espiritual. Mirad cómo tengo esta planta. Esta yo creo que sí que va a agarrar en la maceta, porque ya tiene bastantes raíces. Pero no sabía yo que echaba flores. Yo no recuerdo que a mí me hayan salido flores. Mirad. La tengo que plantar. Bueno, voy a tomar mi cafetito, dos tostadas. Voy a tomar este pan de maíz que compré el otro día en el Carrefour, que la verdad es que está muy rico. Y hoy no voy a tomar cereales, no me apetece. Estoy llena, anoche cené tarde porque, claro, vinimos tarde de Madrid después de estar en la radio, pues eso, al final llegamos tarde, cené tarde y lo noto mucho. Con la mano. Y están muy ricas. Aquí tengo a Luna, mirad. A ver, tengo que decir que a mí estos colorines que le ponen... Luna, pero ponte aquí, que te vea la gente. Un poco cursi sí te han dejado. Te han dejado un poquito cursi. Pero le han cortado el pelo. Luego te quito esta cosa. Chica, que no sé qué pareces. No sé qué pareces. Pero le han arreglado la carita y ahora ya verás qué bien. A ver, que te vamos a quitar esto, que a mí esto que queréis que os diga me parece una cursilada y además no lo necesitas. Ahora bien, bueno, este de momento te lo dejamos un poco cursi si es. Luego te ponemos tu gomita, pero mírala, pero se la ha dejado súper limpita todo esto, porque así puedes ver que la pobre es que ni veía y la ha desenredado, me ha dicho que le ha dado... un baño de queratina o no sé qué. Bueno, y le ha puesto no sé qué para que no se le enrede. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¿Qué? ¿Qué quiere bajar? ¿Qué quieres ya bajar, ¿verdad, cariño? Hola. Tengo aquí a Luna malita, ¿verdad, cariño? Está malita. Sí, estás malita. Pobrecita. Ya sabéis que tiene este problema de intestino, que tiene esta enfermedad. Y cuando se come algo por ahí, pues se pone malita. Y aunque yo tengo muchísimo, muchísimo cuidado, pero muchísimo, que hay gente que me dice, ¿pero por qué la llevas con bozal? Y algunos hasta se ríen. Y yo digo, a ver, que yo no soy exagerada, que ella tiene un problema. Bueno, pues debe haber comido alguna cosita y está malita de la tripa, ¿verdad, cariño? Esta noche, pues, ha estado malita. Mi amor. Con lo buena que es ella. Con lo buena que es ella. Con lo buena que es ella.
Buenos días a todos. Bueno, buenos días para mí. No sé cuándo me estaréis viendo. Hace un día niebla. Bueno, lo habréis visto, os habré dejado ahí un clip. Está, no llueve mucho, pero de esto que sí, que llueve un poquito, que es molesto. Y no se ve un pimiento. En fin, bueno, yo voy a Madrid otra vez esta semana, por segunda vez. El martes, bueno, antes de nada, que viene un ratito de charla time, tiempo de charla. Lo primero, daros las gracias porque está viniendo gente nueva al canal. Bienvenidos, bueno, bienvenidas, que sois mujeres, el 99,9%. Bienvenidas a todas. Y me alegra muchísimo cuando me decís en los vídeos que sentís como que estáis escuchando, que estáis viendo a una amiga. Es una sensación, me da muchísima paz, de verdad. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. El día que fui, el sábado que me fui sola al restaurante, me habéis dejado muchísimos comentarios. Ay, pues me identifico contigo. Ay, pues yo voy sola. Pues a mí, para mí eso no es nada. Para mí eso me cuesta mucho. Bueno, leeros, la verdad es que me encanta. Me encanta leeros. Y me gusta compartir también. Y el martes que fui a Madrid, he querido compartir, porque saldrá en este vídeo, pues lo que hice. Fui con Luis, que lo habréis visto, Luis iba ahí detrás en el coche, a Julia la llevaba aquí delante. Bueno, pues fuimos a Madrid y tomamos un café con alguien muy interesante, que os voy a dejar su Instagram por si queréis echarle un ojito. Es Pablo España Osborne. Me cayó fenomenal. Ya había hablado con él, pero en persona es muy simpático, es, no sé, tiene algo especial. Y la verdad es que su Instagram está muy bien, sube reels que están muy bien, muy interesante. Bueno, y luego hace muchas cosas. Ahora Julia está trabajando con él, está colaborando, haciendo vídeos con él, y subirá. Ya os dejaré el canal y todo esto. Pero bueno, eso, que quería deciros que es súper interesante este hombre. Y luego después fui a ayudar a Julia con la campaña que tiene de Starbucks. Que bueno, prácticamente lo hace ella sola. No es que yo tenga que hacer mucho, pero bueno, estaba allí diciendo si se ve bien o no se ve bien, esas cosas. Y ahí ya se nos fue bastante tiempo. Después nos fuimos a la radio. Que bueno, de verdad, qué tarde. El programa duró una hora. Pero bueno, hubo un ratito antes y un ratito después con mis amigos, porque ya los considero amigos, con María, con Silvia, con Pablo, con José Manuel, con Vicente. Bueno, conocí a Vicente y Rosy. Bueno, qué gente, qué tarde pasé, de verdad. Y lo que ha pasado es que después de ese día, de un día intenso, porque llegué a casa bastante tarde, venía ya cansadita de todo el día, y al día siguiente me tuve que poner pues al día con la casa, con cosas. Porque hoy me voy a Madrid otra vez. Es que últimamente esto funciona así. Últimamente estoy para acá, para allá. Pero bueno, están viniendo proyectos, están viniendo nuevas cosas. Ya os conté que yo sentía muy profundo que era una nueva etapa, y realmente lo estoy viviendo como una nueva etapa. Lo decía en el programa de radio, siento muchísima paz. Tengo mucha, mucha paz. Tengo mucho agradecimiento. Me viene muchísimo la palabra gracias continuamente. Si hace sol y tengo un día maravilloso como el día que os enseñaba, os compartía en el otro vídeo, cuando fui a disfrutar de los colores del otoño, pues digo, gracias, gracias, Dios mío, qué bonito, qué colores. Pero si estoy aquí, como hoy, un día con niebla,
pues que es diferente, también digo gracias y venía recordando cosas en el coche, venía incluso recordando amigos que ya no están, que se han ido, venía pensando en mi amiga Maite, que se fue ya hace mucho tiempo, muchos años, pues venía pensando en ella, quizás porque este tiempo te mete más para adentro y te hace recordar, pero no lo recuerdo desde la pena, no entro en la pena ni en la tristeza porque el tiempo esté así, no dejo que lo que hay aquí, lo exterior, porque esté oscuro, que no se vea, que tal, que triste, no lo llamo triste, es eso, está empezando. No, está empezando el otoño, no. Estamos en otoño y estamos camino del invierno. Y doy gracias porque estoy aquí, porque disfruto de esto. Y bueno, sí que es verdad que te meto un poquito más para adentro, pero a quien os ponga mal el otoño, a quien os ponga mal este tiempo, no dejéis que lo que hay ahí fuera nos afecte tanto. Hay que estar más dentro y yo lo estoy haciendo para todo. Estoy intentando que la felicidad esté aquí dentro, que no dependa de ¡hala! Acabo de ver una bandada, madre mía, los pájaros. Bueno, pues no quiero que dependa de fuera, no quiero que dependa del otro, quiero yo estar bien y eso, pues nada, estoy muy muy contenta, tengo mucha paz y hoy voy a hacer algo, pero no voy sola, voy a encontrarme con Julia. Julia está en Madrid porque, bueno, tenía varias cosas, eventos esta semana y ella se ha quedado en Madrid, pero me voy a encontrar con ella. Vamos a ir a un restaurante venezolano. Un abrazo muy grande a Venezuela, bueno, a los venezolanos que me veáis. Y voy a ir a este restaurante. Ahí hay un coche que se ha parado, yo vigilo y voy a ir a este restaurante y vamos a hablar con, bueno, con el propietario del restaurante, que es conocido de Julia. Bueno, van a ocurrir cosas. Entonces, me voy a poner en marcha. No me gusta conducir cuando... Esta carretera es bastante tranquila y además yo voy bastante tranquila. Yo no corro. Bueno, no sé, a no ser que tuviera una urgencia y tuviera que pisar ahí el acelerador. Había parado un coche y es que soy cuidadosa, la verdad. Soy cuidadosa porque ahora mismo no es de noche, son las 10 de la mañana, pero no se ve, es casi como si fuera de noche. Entonces veo un coche que se ha parado ahí, yo estoy ahí sola, no se ha bajado nadie, posiblemente sea alguien que simplemente se ha parado como he hecho yo. Pero bueno, a mí me gusta estar alerta y ser cuidadosa, que bueno, pues luego pasan cosas. Entonces la verdad es que tengo mucho cuidadito. Y nada, pues como os decía, vamos a este restaurante. Nunca he comido comida venezolana. No va a ser una comida, va a ser más bien un desayuno, porque a la hora que lleguemos, pero bueno, nos ha dicho que vayamos con hambre, que vamos a probar algo, no sé lo que vamos a comer, porque como os digo, no he comido nunca comida venezolana. Estoy haciendo muchas cosas por primera vez. Otra vez con la primera vez, pero es que es cierto. El otro día cuando os decía lo del restaurante, pues me decíais algunas personas, Belén, pero vaya, si yo voy mucho a un restaurante sola y eso como que es una tontería, pero fijaos, es que cada uno vivimos las cosas desde un punto tan, tan diferente. Por cierto, un inciso, no voy mirando a la cámara, voy mirando a la carretera, o sea que tranquilos, que ahí yo sé que hay veces que hay personas que me dicen, ay Belén, que me pones nerviosa, pues no, es como si ahora fuera Julia aquí y fuera hablando con ella, yo voy perfectamente concentrada en la carretera y además es que no me encuentro a nadie, bueno, ahora un coche. Bueno, lo que se estaba diciendo, que todos vivimos las cosas, todo, pues desde nuestras creencias,
desde nuestras experiencias de niños, desde la educación. Entonces, claro, lo vivimos de manera muy diferente. Y lo que para una persona es algo normal, pues vamos a suponer, alguien que tiene que comer todos los días fuera de casa y tiene que ir a un restaurante a comer, pues le parece lo más normal comer en un restaurante, si lo hace sola, estoy hablando sola, yo acompañada he comido muchas veces, pero reservar un restaurante e ir al restaurante sola no lo había hecho nunca, eso lo he hecho siempre con alguien. Entonces, a eso me refiero, una persona que hace algo todos los días le parece de lo más normal, alguien que hace algo una vez y no lo repite. Yo estoy ahora en lo de los hábitos, estoy intentando crear hábitos, porque yo ya tengo la experiencia de que para que automaticemos un hábito, pues lo tenemos que repetir bastantes veces. Entonces, estoy ahí, estoy en ello. Y como os digo, también estoy en probar, pues eso, en probar cosas por primera vez. La próxima vez que tenga que ir a un restaurante, yo sola, os digo que es que ahora mismo digo, ay, pues el sábado que viene me voy a un restaurante japonés y me voy yo sola. Pues me voy yo sola. Es que no me causa ningún... Pero claro, porque lo hice el otro día. Pero la primera vez siempre es como... da un poquito de cosa. Luego ya, pues, te acostumbras. Bueno, a ver, a lo mejor la segunda vez también me da un poquito de cosa, pero bueno, ya me entendéis. Y eso, que estoy en una época de hacer cosas yo sola, y vivir, disfrutar. Por ejemplo, yo nunca he estado... nunca me he ido a un hotel sola, he reservado una habitación para mí sola, nunca, excepto una vez, tenía yo 19 años, en Inglaterra. Todos mis amigos habían ido ya al lugar donde nació Shakespeare, a Stratford-upon-Avon, pues ya habían estado allí, y yo no había estado, y claro, ya me, bueno, pues tenía ganas de ir. Se lo dije a una amiga, ay, pues que yo ya he estado, pues no me apetece, pues tal, pues cual. Entonces, con la familia que yo estaba, que estaba de au pair, me dice la familia, oye, Belén, pero vete sola, te llegas allí, te buscas un bed and breakfast, un tipo pensión, que hay muchas, no hace allí no hacía falta reservar, bueno, además en esa época ni había internet, ni había nada, y ni por teléfono, ni nada, no tenía móvil. Yo me fui... Me fui sola, es verdad que me sentí un poquito rara por la noche y tal, pero bueno, lo hice. Pero, no sé, era algo diferente porque era como más familiar este tipo de lugares. Perdón por los baches, esto va taca, 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 porque esta carretera es así. Y la verdad es que fue una bonita experiencia. Pero sí que es verdad que el tiempo transcurre de diferente manera cuando estás solo. Si estás acompañado es como, bueno, pues charlas. Y eso que una seguidora me dijo en un comentario, Belén, pero no estás sola, estás con todos nosotros, con todas nosotras. Pues tienes toda la razón, porque como voy grabando, pues efectivamente no me siento tan sola. Voy allá a dejar esto, que me acaba de llamar Julia hace un ratito y le he dicho, ahora te llamo, que estoy grabando. Entonces... pues ahora la llamaré, me encontraré con ella en un rato. No sé a qué hora voy a llegar a Madrid, porque voy conduciendo más lento que de costumbre por eso, por el clima, ¿no? Entonces, bueno. Pero nada, yo creo que voy a despedir aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias por todo. Dejadme un like, que siempre ayuda. Suscribíos al canal, nunca lo digo, pero supongo que los que veis este vídeo os habéis suscrito.